El Señor bendiga a sus siervos. Dios es bueno siempre, en todo tiempo. Quiero darle gracias al Señor por tener la oportunidad de estar con ustedes y por algo muy especial. El antenoche y ayer llovió en mi nación, en la ciudad donde nosotros vivimos. Estamos tan agradecidos de Dios. Amén. Estamos felices de que eso acontezca. Le hemos dicho que muchas veces que nuestro país sufre una sequía profunda de hace más de 12 años. De hecho, yo vivo en una región que se llama Valparaíso, es la quinta región, casi el centro del país, el centro, diríamos, político más que geográfico. Y tenía un lago gigantesco donde por años yo fui de pesca con algunos hermanos de la iglesia. Hoy ese lago está absolutamente seco. Y es un lago gigantesco. Y hace un par de semanas, un par de meses atrás, por ahí por abril, ¿no? Dos meses atrás, llovió una noche y sabe que había niños pequeños que nunca habían visto llover. Ellos veían lloviznar solamente, pero ese día que llovió yo le hice un video, se lo mandé a mi pastor, emocionado porque así llovía antes en mi nación. Para los países que llueve constantemente, como en Colombia, que llevaban como dos meses lloviendo todos los días y todo el día, estaban ahogados allí. Pero usted no se da cuenta de la necesidad del agua hasta que nosotros nos falta, ¿verdad? Hay lugares que ha dejado de llover, que hay temor que no se pueda haber cosechas por la falta de agua, especialmente del trigo. Y usted sabe que el trigo es esencial, por lo menos para nosotros los chilenos, que somos el segundo pueblo en el mundo, segunda nación en el mundo que come más pan. El pan es la base de nuestra, ¿verdad? Nosotros comemos todos con pan, nos despertamos con pan, desayunamos pan, almorzamos con pan, tomamos el té de la tarde con pan y en la noche antes de acostarnos comemos pan. De verdad, en mi país hay como 100 tipos de diferentes panes. Entonces ya sabe usted lo que es cuando no hay trigo y otra. La base de nuestra alimentación está basada en el trigo. Entonces agradecer a Dios por eso. Y quiero pedirles que yo, mire, tengo las manos absolutamente sudadas, porque tengo mucho temor de Dios de pararme aquí frente a ustedes, porque represento la palabra de Dios para ustedes. Entonces, más allá de cualquier imperfección en mi vocabulario, por favor, siempre reciba el espíritu con el que decimos las cosas. Bueno, pero que este temor de Dios siempre debe estar presente en todos los actos de nuestra vida, en todas nuestras decisiones, lo que vas a estudiar, si vas a viajar, si te vas a casar, si vas a cambiarte de trabajo, todo, comprar una casa, un carro, o lo que sea, siempre, como nos enseñó el pastor Rafi, nosotros no nos mandamos solos, tenemos un Señor a quien rendirle cuentas. No puede haber más temor hacia un manager, hacia un jefe, que a Dios, ¿verdad? Todas las decisiones siempre debemos consultárselas a nuestro Dios, porque ya dejamos de vivir para nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Sí? Nuestra vida está escondida en Él. Por lo tanto, mi querido hermano, dependemos absolutamente de Dios. Y como yo sé que el Señor está en el asunto, por eso, como decía el pastor Patricio, nos montamos en un avión por más de 10 horas. Nos toma casi 18 horas desde que salgo de casa hasta llegar acá. Son muchas horas, ¿verdad? En aeropuertos, en la ciudad donde yo vivo no hay aeropuerto.
Entonces, después las horas ahí, después llegar aquí y llegar acá a la casa, son aproximadamente 18 horas, pero lo hacemos felices, contentos, llenos de gozo, de saber que los vamos a volver a ver a ustedes y estar con ustedes, y es un gozo muy grande para nosotros. Así que, gloria al Señor por eso. Quiero darle gracias además al Señor por algo bien especial. El día martes, mi nieto mayor cumplió 17 años, Joaquín. Se acaba de cumplir sus primeros 17 años, le queda el último un año más en la secundaria para luego entrar a la universidad. Así es que él vino por primera vez de 12 años aquí, y el otro día estuve viendo la palabra que Dios soltó sobre su vida a través de nuestro pastor, a quien le envío un fuerte abrazo y nuestras oraciones diarias por él para que podamos verlo pronto. Y estaba recordando esa palabra de marzo del 2017. Él tenía solo 12 años. Hoy, él era así, me llegaba aquí. Hoy ya me sobrepasó. Tiene espalda más grande que yo y ya él es mi guardaespaldas. Muy buena. Así que quiero darle gracias al Señor. Y por algo más quiero darle gracias al Señor. Tengo muchas razones por las que darle gracias, pero quiero darle gracias al Señor por la vida de mi hermana que ministró la alabanza, porque usó un texto que es el mismo texto que yo voy a usar esta noche de base. Amén. Wow. Parece que Dios está en el asunto, ¿verdad? Romanos 4. Aunque no usa la expresión que hemos estado hablando del gozo, pero usted tiene que entender que el gozo está involucrado en esta palabra. Vamos a hablar del 13 en adelante, 13, después del 12, como dice mi pastor, y antes del 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Amén. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. No importa cuán dificultoso sea. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Atención ahora. Y no se debilitó en la fe al mirar su cuerpo. Eso significa considerar, ¿sí? Al mirar su cuerpo o considerar su cuerpo, que ya estaba como. Y si ya estaba como muerto, es porque ya estaba como muerto. Puede ser una redundancia, pero esa es la realidad, ¿sí? Era viejito, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No tenía ningún problema, ¿verdad?, para tener un hijo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Esto es sobrenatural. ¿Esto lo tienes o no lo tienes? La promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Yo no sé qué promesas Dios le ha hecho a usted, pero si fue Dios, tendrá su fiel cumplimiento en su tiempo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo que Él estableció, eso se hará realidad. Y aunque tardare, como dice el libro de Habacuc, espéralo, porque volverá y no tardará. Porque plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también, aleluya, con respecto a nosotros. Diga conmigo, a mí. No, pero convénzase. Dígalo convencido, dígalo así, así como a mí. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow. Mi hermano querido, el Evangelio es la buena noticia que anuncia que los imposibles de los hombres son posibles para Dios. Esa es la buena noticia. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Cuando Abraham tuvo la revelación clara de que el Todopoderoso era el único responsable por la procreación de su hijo, él, dice la Escritura, se llenó de esperanza, se llenó de fe, se llenó de gozo, porque humanamente era imposible que él pudiera ser padre, no solo porque él ya estaba viejo, sino porque además su esposa era estéril y también era vieja. Y con esto no ofendemos a nadie, porque aquí no hay nadie viejo, aquí somos todos jóvenes. Pero si la Escritura dice que era vieja, es porque era vieja. ¿Sí? Así es que cuidado, que yo he visto mujeres que le sacaron todo su aparato reproductor y ser madres. Sí, señor. Nosotros conocimos a una mujer en Chile que en su sexto hijo le declararon su sexta hija, tenía 6 hijas. Le sacaron todo su aparato reproductor y quedó esperando una séptima hija. 7 hijas. Yo le dije, hermano, mira, cuando el Señor dijo que había que llenar la tierra, era entre todos, no tú solo. Que venga el gozo del Señor a nuestras vidas, hermanos. Hemos llorado muchísimo, ¿verdad? Hemos sufrido, ha habido mucha muerte, mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre. Por eso el Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre. Porque nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, Él cambia la historia. Aún la historia más vil, más triste, más dolorosa, más oscura, Dios la puede cambiar en una vida de belleza, en una vida distinta, en una vida diferente. Dice la Escritura que Él creyó en esperanza contra esperanza. Esta historia de Abraham, hay 2 mujeres y 2 hijos que son tipológicos. Agar e Ismael tipifican la ley.
y la religión de la carne con todas sus cosas oscuras. Mientras Sara e Isaac representan la gracia y el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y la plenitud del gozo divino. No hay nada más bello, hermano, que nacer de nuevo. Porque Dios borra absolutamente todo nuestro pasado y nos hace nacer a una nueva vida. Esas cosas deben producir gozo en nosotros, en nuestro corazón. Deben producir por el Espíritu. Porque la Escritura dice que el gozo es fruto del Espíritu. Esto no lo podemos producir nosotros los hombres. Esto lo produce solo el Espíritu en nuestras vidas. Fíjese, nosotros podemos estar sonriendo, pero estar llenos de tristeza por dentro. Podemos estar contando chistes y todo el mundo riendo a carcajadas, pero tener una profunda tristeza dentro de su alma. El gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, porque el gozo lo produce el Espíritu dentro de nuestro ser, que es el que nos ayuda a combatir la depresión, la amargura. Es tan grave la amargura que el libro de los Hebreos dice que nosotros podemos contaminar a los hermanos. Es grave el asunto de la amargura. Entonces, ¿por qué viene la plenitud del gozo? Porque entendemos, comprendemos, sabemos que este nuevo nacimiento no lo pudo producir el hombre. Nacer de nuevo no lo produce el hombre. Es el resultado de la acción del Espíritu en nuestros corazones. Porque el Espíritu nos convence a nosotros de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. El Espíritu nos convence para darnos cuenta cuán bajo hemos caído, cuán alejado estamos de Dios, cuán perdidos estamos. Mientras una persona no reconozca aquello, no podrá reconocer que necesita un Salvador. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, hermano, destituidos de la gloria de Dios, no tenemos acceso a Dios. Pero Dios envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero, de los santos el más pequeño. No tengo ningún mérito en ser apóstol. Todo el mérito proviene de Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo y lo que algún día llegaré a tener proviene de la bendita mano de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Eso debe provocar en nosotros una acción constante de gracia. Nosotros tenemos muchas razones para tener gozo. Tenemos muchas razones para estar, ser bienaventurados, benditos. Es cierto que hay cosas que no tenemos, pero si no las tenemos por hoy, es porque no son necesarias todavía. Como les he dicho alguna vez, cuando voy a algún supermercado de esos pequeñitos que hay aquí, como Costco, yo doy gracias a Dios que hay tantas cosas que no necesito. Porque si me pongo a pensar todas las cosas que hay ahí, tratando de buscarle una ayuda, una utilidad, mi hermano, ¿dónde meto tantas cosas? Recuerden, tenemos más cosas de las que usamos. ¿Sí o no? Que usamos y necesitamos, es cierto. Muchas veces nos volvemos en compradores compulsivos. Yo sé que nadie va a levantar la mano aquí para decir yo soy comprador compulsivo porque se acusa, ¿verdad? Pero a veces no suele suceder. Entonces, mi hermano, esta tipología del Evangelio que vemos aquí en Sara, Isaac, debe producir en nosotros un gozo intenso de que tú y yo hemos sido aceptados sin restricciones por Dios. Saber que somos amados por Dios.
Saber que, vuelvo a insistir, que somos amados por Dios debe provocar en nosotros una acción, una reacción de gratitud, de contentamiento, de algo que vemos poco, de disfrute. ¿Usted ha visto cuando alguien está adorando a Dios cómo lo disfruta? Pero ¿ha visto también gente que no lo disfruta? Que está cantando, sus labios se mueven, pero su corazón está alejado de lo que allí está sucediendo. ¿Usted ha tenido un bebé alguna vez en sus brazos y lo ha disfrutado? Y usted no quiere que ese tiempo pase, ¿verdad? Quiere perpetuarlo. ¿Cuántos de ustedes de pronto ven la fotografía de cuando sus hijos eran pequeños? ¿Y qué le embarga? Le embarga la emoción, ¿verdad? Le embarga la alegría, el contentamiento. Le embarga la emoción de la generosidad con que Dios le ha bendecido a usted. Porque si Dios es rico y Él se complace en bendecir a su pueblo, hay contentamiento. Hoy ha habido gozo delante de los ángeles porque una señorita o señora vino y pasó aquí al frente a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en ese momento en el cielo se provocó una explosión de alegría, de gozo, de contentamiento, de disfrute, porque el propósito de Dios para esa vida se está cumpliendo. Eso debe provocar en nosotros lo mismo. Gratitud hacia nuestro Dios. Aleluya. Dice Isaías 44:23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Imagínate, le da una ordenanza a toda la creación, que los árboles, la tierra, las profundidades, los montes prorrumpan en alabanza, con gratitud, con gozo. Y nosotros debemos ocurrirnos exactamente lo mismo. Pero vuelvo a insistir, esto no lo puede provocar nosotros, esto lo provoca el Espíritu. Espíritu dentro de nosotros. Bien, entonces sigamos. El cristianismo debería ser una expresión de un verdadero gozo. Imagínense cristiano amargado. Pero usted camina por la vida y encuentra cristianos amargados. Amargados con su pastor, amargados con el diácono, amargados con la diaconisa, amargados con su nuera, con su yerno, con su hijo, con su abuelo, con su padre, hasta con el loro que no habla, está amargado. Está amargado con medio mundo. Solo aquellos que fueron salvados por la suficiencia de Cristo tienen verdaderos motivos para celebrar esta adopción de hijos. Donde hay gozo genuino, auténtico y verdadero son en aquellos que nacieron de nuevo. Porque vuelvo a insistir, el gozo es fruto del Espíritu. Ese gozo no lo puede manifestar alguien que no conoce a Dios. Es algo para nosotros, para los nacidos de nuevo. Los demás tienen alegría, pero no es lo mismo alegría que gozo. Son cosas absolutamente diferentes. Miren, mi hermano, la salvación es imperecedera y el gozo que la acompaña debe ser estable en nuestra vida. Dios no te salva la mitad, no te salva tres cuartos, no te salva un cuarto, te salva completo. Completo, totalmente. La salvación nunca pierde su fuerza dentro de nosotros. El amor de Dios nunca disminuye, nunca se desacelera, nunca va perdiendo su vigor.
nunca va perdiendo su eficacia. El amor de Dios es perenne, es permanente, es constante, siempre. Y así debería ser también el gozo dentro de nosotros. Indudablemente hay momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de sensaciones extrañas. Pero eso no significa que Dios no está en control de todas las cosas. Debe provocar en nosotros gozo, saber que Dios tiene el control de este mundo que está en un caos. Nada de lo que está sucediendo ha escapado del control de nuestro Dios. Ninguna situación, por grande o por pequeña, que nos esté afectando, está lejos de la mano de Dios. Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Mire, dice la Escritura que ni un cabello cae de nuestras cabezas si no es la voluntad de Dios. Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿no tendrá también cuidado de nosotros? Mi hermano, la salvación envuelta en tristeza es un contrasentido. No tiene sentido que alguien que diga que es salvo, que el Señor vive, mora y reside dentro de él y ande todo el día amargado. Yo vuelvo a insistir, lloramos, claro que lloramos. De pronto nos sentimos enfermos, claro que sí. De pronto estamos un par de días en cama, claro que sí. De pronto algunas cosas no resultan como nosotros imaginábamos que iban a resultar, claro que sí. Pero eso no significa que hemos de perder aquello con que Dios nos ha bendecido, aquello con lo que Dios nos ha entregado, que es su gozo. Vuelvo a insistir, este gozo no lo puede producir el hombre. No lo puede producir ni el dinero, ni los logros, ni los títulos académicos, ni el matrimonio, nada. Porque este gozo lo produce Dios dentro de nosotros. Mire lo que dice Isaías 35:10. Dice: y los redimidos de Jehová vendrán a Sion con alegría. ¿Y qué? ¿Pero qué tipo de gozo? ¿Qué significa perpetuo? Forever. Para siempre. Nunca se acabará. Nunca cesará. Nunca terminará. Eterno. Gozo eterno, perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya. Bendiga Dios su palabra en nuestros corazones. Por eso que una salvación eterna no depende de las circunstancias. Depende de quién es Dios, de a quién nosotros conocemos. Insistiré una y otra vez, esto no significa que no viviremos momentos complejos. Muéstreme en las Escrituras a un hombre que Dios haya llamado y que no lo haya procesado. Todos los hombres que están registrados en las Escrituras que Dios usó, primero los procesó. Amén. Ahora, yo sé que no es una buena noticia, porque a la gente no le gustan los procesos, a la gente le gustan los sucesos. A la gente le gustan los sucesos, no los procesos. Los procesos son la escuela de Dios. No hay hombre que Dios no haya llevado al desierto. Todo hombre de Dios, Dios lo llevó al desierto. Y en ese desierto Dios le mostró su propósito, su plan, lo que él tenía para ese hombre. Indudablemente, todo lo que Dios va a sacar de nuestra vida, todo lo que Dios va a erradicar de nosotros, tiene que ver con todo lo que no es como Cristo en nosotros. Todo lo que no se parece a Cristo en nuestra vida, fuera. Para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros. Para no como yo quiero,
sino como Él quiere. No mis planes, tus planes. No mis deseos, tus deseos. No mis sueños, tus sueños. No mi propósito, tu propósito. Ahora, aquí, sentados, contentos, después de haber escuchado la alabanza, ministrar el corazón de Dios, suena lindo. El tema, cuando lo estemos viviendo, no estará el ministerio de alabanza. Hace muchos años atrás, fue un profeta a mi nación. Y me empezó a profetizar. A los 15 días de haberme profetizado, yo caí al hospital. Me empezó a ocurrir todo lo contrario a lo que el profeta me había dicho. Y yo dije, ay, porque el propósito, muchas veces que nosotros no creamos, nos confundamos. Porque dijo que vendría un tiempo de manifestación, de gloria, de honra. Y tú dices, ¿cómo yo en un hospital voy a ver esto? Muchas veces se te declara una palabra y te empieza a suceder todo lo contrario. Conocí gente que cuando comenzó a ofrendar perdieron su trabajo. Me decían, pastor, me puse a ofrendar y perdí el trabajo. Es justamente para que te des cuenta que batalla no es batalla si no viene la prueba. ¿Cuán fiel permaneces en la batalla? Cualquiera es fiel con todo ordenado, pero cuando las cosas se desordenan, sabe que en la congregación, como yo tengo confianza con mis hermanos, porque ya llevo 28 años con ellos y hay muchos que llevan muchos años con nosotros, veo que las hermanas se arreglan el cabello bien lindo así, ¿eh? ¿Te han visto? Nuestras hermanas se arreglan lindo el cabello, vienen al culto con todo el cabello arreglado. Y de momento yo paso al frente y digo, a veces Dios hace esto. Y les tomo el cabello y se lo desordeno. Y me dicen, pastor, tanto tiempo que me costó ordenarlo. Bueno, le estoy ilustrando que a veces nosotros ordenamos nuestra vida a la manera nuestra y viene Dios y te desordena tu orden para establecer su orden. Porque la Escritura dice que nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así sus pensamientos y sus caminos. Así que la próxima vez que se esté arreglando, puede ser que lo desordenen un poquito. Mi hermano, cuando nuestro Padre nos engendró en nuestra vida de resurrección en Cristo, usted se transforma en un hijo de Dios. Y cuando nos transformamos en hijo de Dios, debemos disfrutar ser hijo de Dios. Cuestión que a veces no nos damos cuenta cómo se nos va, porque sabe que la religión nos empieza a robar la vida. El rito, la monotonía, la rutina nos empieza a robar el gozo de lo eterno. Que Dios nos libre de ese espíritu, a usted y a mí. Nos libre de ese espíritu que nos roba la vivencia, el disfrute, la plenitud de Cristo en nosotros. Cuando uno recién es salvo por medio de Jesucristo, nosotros empezamos a sentir que todo es distinto, ¿verdad? Y amamos al Señor y venimos a todas las reuniones, a todos los discipulados, venimos a la oración, si la iglesia entra en ayuno, entramos en ayuno, si salen a evangelizar, salimos a evangelizar, si vamos, queremos estar en todo, ¿verdad? No sé si a usted le pasó eso. Porque estábamos cambiando de reino, ¿verdad?
Pero ¿qué nos pasa en el tiempo? Nos empezamos a poner fríos, calculadores. Empezamos a medir ciertas cosas. Y entonces nos falta el que nos dice, es que se le fue el primer amor. O cuando alguien es intenso, apasionado, le dicen así, palabras como esta, ay, que está en su primer amor. No sé si se lo han dicho alguna vez. Yo quisiera pedirle al Señor que nunca, nunca, nunca perdamos esa capacidad de emocionarnos con Dios, de ser apasionados, intensos, devotos, comprometidos, compasivos, misericordiosos, llenos de esa gracia divina. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es bien triste volverse un religioso. Venir a la reunión porque hay que venir. Perder ese grado de intensidad, cual sea la tarea que Dios nos haya encomendado. Es bien triste ver tanta gente que a veces va a la iglesia, perdón la expresión que yo voy a usar, como zombies. Perdieron algo que nunca debieron perder. Por eso David dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿No deberíamos celebrar con un júbilo de que somos salvos? ¿No deberíamos celebrar con alegría, con gozo, con contentamiento exuberante, saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que somos amados por este Dios? ¿No deberíamos manifestar nuestro contentamiento de saber que Dios nos miró, miró nuestra bajeza, miró nuestra vileza y por medio de Jesucristo nos hizo sus hijos? ¿Sabe usted cuánta gente anda por el mundo que no tiene identidad? Anda buscando una identidad, anda buscando saber quién es y sabe en qué se refugia. Se refugia en las drogas, se refugia en el alcohol, se refugia en la ropa de marca, se refugia en las fiestas, porque no sabe quién es, no sabe para dónde va, no sabe por qué está aquí. Pero bendito es el día que el Señor se nos apareció y nos llamó a ser sus hijos. Y al llamarnos a ser sus hijos, nos dio una identidad plena, completa, total. Nos cambió nuestra manera de vivir, nuestra manera de mirar la vida, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de hablar, aún nuestra manera de vestir. Cambió nuestro lenguaje, cambió tantas cosas. Y Dios sigue, porque la Escritura dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todavía Dios está trabajando dentro de nosotros. Todavía Dios está trabajando dentro de usted y de mí, de todos nosotros como casa espiritual y de todas las personas que están viendo esta reunión. Todavía Dios no concluye. Está perfeccionando. El tema es que para perfeccionarnos, a veces Dios usa hasta el diablo. Como dijo Glenn Evans, un cristiano de hace muchos años, dice, a veces Dios trabaja el carácter de sus hijos en el yunque del diablo. Un jefe engreído, soberbio, altanero, al que le tienes que tener paciencia. Porque a veces dan ganas de decir, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Isaías 65:18. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias externas, pero sí de su eterno Salvador, que le ha dado una salvación eterna. Amén. Nuestra salvación es eterna, nunca se terminará. Dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Mi hermano, lo que sustenta
sustenta el gozo permanente es una salvación eterna dada gratuitamente por el Dios de toda gracia a nuestras vidas. El Dios de toda gracia decidió darnos una salvación tan grande. Saber que soy salvo debería provocar en mí el gozo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque, mire, yo recuerdo que recién convertido, en los primeros meses de mi conversión, a veces iba a algunas vigilias. ¿Saben lo que es una vigilia, verdad? Ok. Una reunión que duraba toda la noche, 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Cantamos, adoramos, escuchamos la palabra, oramos, bueno, todo eso. Y entonces se paraban hermanos a dar testimonio. Hermano querido, y uno escuchaba cada testimonio. Uno que había salido de la cárcel, que estaba condenado como a 30 años, otro que había hecho una que ya no son ni nombrar, son innombrables las cosas que había hecho. Y se exaltaba todo lo malo, lo ruin que había sido alguien. Y nunca le daban espacio a alguien que decía, yo he sido cristiano toda la vida. Como que siempre se exacerba lo malo, los testimonios de los... Como que Dios va a recibir más gloria por eso. Pero usted sabe lo que significa ser cristiano toda la vida. Desde que naciste hasta este día. ¿Tú crees que no cuesta ser cristiano en un mundo de no cristianos? Donde todos los días eres sujeto de tentación. Donde enciendes la televisión y lo malo corre a raudales. Yo siempre le digo a nuestros jóvenes, si naciste en un hogar cristiano, permanece cristiano. Es lo mejor que te puede haber sucedido en la vida, porque no vas a tener necesidad de llegar ni a las drogas, ni al alcohol, ni a la maldad, ni a ninguna cosa que te pueda jugar en contra. Cuida tu testimonio, cuida tu testimonio. Siempre se exaltaba lo malo. Como que mientras más malo, más la gente disfrutaba. Yo decía, no puede ser. Qué lindo es cuando alguien nace y vive toda una vida honrando a Dios. Por supuesto que apreciamos y valoramos a las personas que Dios rescató de lo malo, de lo ruin, de lo perverso. Aunque un chico nació en un hogar cristiano, eso no significa que sea cristiano. Necesita nacer de nuevo. Mi hermano, la alegría de alguien puede ser un sentimiento humano o una realidad espiritual. La alegría puede estar conectada al bienestar, a las cosas que tiene, pero el gozo depende de la realidad espiritual, se relaciona con la aceptación incondicional de haber sido salvado de una vana manera de vivir. Es decir, saber de dónde Dios nos rescató, de dónde nos alcanzó. Así usted jamás haya consumido droga, así jamás haya sido alcohólico, así jamás haya engañado a alguien, así jamás haya mentido. Necesitábamos un Salvador porque todos estábamos muertos. ¿Sabe lo que significa estar muerto? Para Dios, estábamos muertos. Para Dios estábamos perdidos. Porque a veces tenemos la sensación de que como no somos como el borracho de la esquina, nos sentimos mejores. O conocer a un pariente drogadicto, alcohólico o lo que sea, entonces tendemos a compararnos y nos sentimos superiores, que era lo que le pasaba a los judíos, que creían que por ser el pueblo de Dios tenían privilegios diferentes. Y lógicamente eran una nación que Dios había escogido. Pero ¿qué les entró a ellos? La arrogancia, el orgullo, la soberbia. De tal manera que no pudieron ver a Cristo. Por eso Pablo dice, yo antes era fariseo de fariseos.
circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, criado y formado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible. Dígame si no tenía algo de qué sentirse orgulloso. Pero todo dice eso, yo lo considero como pérdida para ganar la excelencia de Cristo y ser hallado en Él. Entendió que nada de eso le servía para como un requisito, como un mérito para estar frente a Dios. Él reconoció que ese día necesitaba al Señor. Le pregunta cuando se le aparece el Señor, ¿quién eres? Indica que no lo conocía. Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Jesús. Es posible que yo haya perseguido a algún Jesús, pero no tengo memoria. Significa que no le conocía. Bendito el día que caímos delante de Dios, cuando fueron abiertos nuestros ojos y nos dimos cuenta, hermano, de lo pecadores que éramos. De los pecadores que éramos. Mire, en mi país, hace muchos años yo viajé en avión y veía, hermano, si yo creí ver alguna vez algo blanco, eran las camisas o algunas cosas, las sábanas de casa que eran blancas. Pero cuando vi, crucé la cordillera, hermano, por primera vez en avión, y vi ese blanco deslumbrante, que cuando tú no puedes observarlo no puedes observar la nieve de la montaña con los ojos desnudos, tienes que ponerte anteojos. Dije, wow, si así es de blanca es la nieve, ¿cómo será la santidad de nuestro Dios? ¿Cómo será la santidad de nuestro Dios? ¿Y cómo será de negro y de oscuro mi pecado? Todos nosotros hemos violado las leyes de Dios. Pero glorioso el día en que el Señor nos salvó. Vimos nuestra bajeza, vimos nuestra vileza, vimos nuestra incapacidad de acercarnos a Dios. Vimos nuestro pecado tal como Dios nos abrió los ojos para verlo. Y cuando Dios nos salvó, dijo, todo esto que tú hiciste, yo lo borro. Y comienza una nueva vida para ti. Ese día vino el gozo del Señor de saber que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, mi hermano, el gozo no depende de las circunstancias, depende de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros. El sentimiento de alegría es una condición del alma que depende de la circunstancia. Una persona puede pasar así de la alegría a la tristeza. Que comiencen unos vientos contrarios y esa sensación de seguridad se vuelve nada. Por eso el libro de los Salmos dice, estos confían en carro y estos otros en caballo, más nosotros del nombre de Jehová nos confiaremos, porque el nombre de nuestro Dios es eterno y para siempre. La alegría es volátil, la alegría es inestable. ¿Y por qué muchas veces nosotros entramos en esta circunstancia? Porque no le hemos dado el suficiente valor a la vida de Cristo en nosotros. Porque no hemos comprendido todavía la profundidad de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Mientras no veamos la inmensa separación que había entre nosotros y Dios, no nos daremos cuenta del valor de lo que Cristo hizo. Por eso, mi hermano, no hemos de olvidar que Dios nos habló que estamos en un tiempo de humillación. Por favor, no lo olvidemos. Por favor, el gozo no está lejano del gozo. Muy por el contrario. La humillación nos trae a la restauración. La humillación nos trae el arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, el fruto de ese arrepentimiento vendrá a ser gozo. Están relacionados, mi hermano, no están lejanos de uno del otro. Los deleites ocasionales
hacen viciosas a las personas a tal punto que siempre quieren vivir y tener más tragos de diversión para intentar aplacar los problemas del alma. El alma es un verdadero conflicto. La Escritura dice que con paciencia, mi hermano, con paciencia se gana el alma. Lo último en ganar es el alma, porque el alma es fluctuante. Depende de muchos factores externos. El gozo no tiene que ver con eso. El gozo tiene que ver con el Espíritu. Lo que el Espíritu provoca, lo que el Espíritu realizó en nuestro corazón ya. Vuelvo y repito, mi hermano querido, nosotros tenemos que empezar a ver la obra de Cristo completa en nosotros. No tenemos necesidad de nada más. Si Cristo está en nosotros, Él es suficiente. Todo lo que necesitamos en esta vida está en la persona maravillosa de Jesucristo. El gozo del Espíritu es una realidad espiritual que está por encima de las emociones. Está basada en el hecho eterno de quién es el Señor y de su salvación eterna. Alguien dijo por ahí, escribió esto, que la diferencia entre el gozo espiritual y los placeres temporales es semejante a lo que acontece entre la participación de un banquete y alguien que ve la fotografía de un banquete. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un terremoto? Levanten la mano todos los que saben lo que es un terremoto. Es un movimiento de tierra, ¿verdad? Bien, ustedes saben. ¿Cuántos de ustedes han estado en un terremoto? Yo he estado en 4. El último 8.8. Mucha gente sabe porque lo vio o lo leyó en Wikipedia o porque fue a ver la película Terremoto allí en Los Ángeles, en el cine. Perdón, no me sirve esa ilustración porque ustedes no van al cine. Pero lo han visto en la televisión, ¿verdad? Cómo se mueve la tierra. Pero usted sabe que eso es una película. Nadie está tan tranquilo. Te doy un consejo. Si por alguna razón, motivo o circunstancia, algún día hay un movimiento telúrico fuerte aquí, o un terremoto y que nunca lo ocurra, si tú ves a un chileno correr, corre. Pero si ves a un chileno que cuando empieza a temblar la tierra sigue comiendo, quédate tranquilo. Porque si algo nosotros los chilenos sabemos es de terremotos. Tú vas a ver que en mi país, en algunos países con un 5.5, la gente arranca, huye, se golpea la cabeza, se golpea el pecho pidiéndole perdón por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y son tristes y lloran como que se va a acabar el mundo. Y los chilenos seguimos comiendo con un 5. Sigue trabajando todo el mundo, ni los niños en los colegios se arrancan. Entonces, una cosa es saber porque se leyó, porque alguien le contó, porque alguien le mostró un video. Otra cosa es vivirlo, experimentarlo, saber. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, no significa que nunca la había visto. Hola, tú eres Eva, gusto saludarte. No. Dice que tuvo relaciones íntimas con ella. Esa es la palabra conocer. Dice la Escritura que hay gente que habla como nosotros, canta como nosotros, se viste como nosotros, pero no son de nosotros. Hay gente que puede andar con una Biblia debajo del brazo, ir a una iglesia, pero nunca haber experimentado el gozo de la salvación.
Hay gente que sabe que Dios habla, pero nunca Dios le habló. Hay gente que sabe definir la salvación en cuatro puntos, pero nunca experimentó la salvación. Hay gente que sabe que existe el gozo, pero nunca, nunca se manifestó el gozo en él. Como hay gente que sabe que tiene que evangelizar, pero nunca le habla a nadie de Cristo. Porque le da temor, le da vergüenza. Lo mismo, usted puede ver una fotografía de una fiesta, pero otra es estar en la fiesta. Alguien le puede contar que la fiesta estuvo buena, pero usted nunca haber estado en la fiesta que estuvo buena. ¿Quién puede hablar con más propiedad? ¿El que vio la foto o el que participó? Mientras no participe de la salvación, no sabrás lo que es la salvación. Hay gente que ve la cruz de lejos. Hay gente que ve la escritura, la cruz en las escrituras, pero nunca él experimentó la cruz. Porque en la cruz se mueren todos nuestros sueños personalistas. La mundanalidad. En la cruz se acaban todos los apetitos personales. En la cruz se termina la necesidad de andar compitiendo con otros. La cruz mata todos nuestros instintos personalistas. La cruz mata todos nuestros deseos de ser siempre el que tiene la razón. No andas compitiendo con nadie. Porque la cruz mata todo lo natural, lo adámico en nosotros. Saber que somos amados por Dios debe provocar en nosotros una profunda reflexión de nuestro servicio a Dios. Aleluya. Alguien dijo esto: cuando buscamos exteriormente la compensación para un estado de felicidad, es porque existe un gran déficit en nuestro interior. Cuando necesitamos llenar de cosas nuestra vida, es porque algo, estamos vacíos de algo dentro de nosotros. Mi querido hermano, no se puede dar lo que no se tiene. No se puede compartir lo que no se tiene. Mira, mi hermano, escucha esto con atención, por favor. Usted y yo jamás necesitaríamos la aceptación de los demás si tuviésemos la certeza, la seguridad de que somos aceptados incondicionalmente por la gracia de Dios. Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Usted sea como Dios lo hizo. Vístase porque a usted le gusta esa ropa, no por agradar a los demás. Si es bueno para reír, ría a mandíbula batiente. Sonría, alegres, sea contento, no ande escondiendo su alegría. Vamos, si le vamos a aplaudir a Dios, aplaudámosle fuerte, porque Él se lo merece. Amén. ¡Aleluya! Dios es bueno siempre, hermano. Se merece toda alabanza y adoración. ¡Aleluya! El corazón alegre es un buen remedio.
Yo tengo tendencia a andar con mi cara así como que estuviese enojado. Pero los que me han aprendido a conocer se dan cuenta que yo no soy un hombre que ande enojado. Es mi cara, mi hermano. Que no lo asuste mi cara, por favor. Yo tengo que practicar sonreír. Pero eso tiene que ver con algo que Dios tuvo que sanar en mi interior. Profundamente. Porque había muchas amarguras y frustraciones en mi vida. Y Dios tuvo que operarme como un cirujano experto y sacarlo de lo más profundo de mi ser. Dios es un extraordinario cirujano. Y cuando Él te mete a su pabellón, hermano, te va a operar, y te va a operar, y te va a operar, y va a sacar todo lo que no sea de Cristo en nuestras vidas. En el Evangelio, el gozo comienza en el lugar donde Dios se encuentra con los hombres. Dios encarnado es la fuente del gozo verdadero. La señal de su presencia en la tierra fue un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre, transportando el gozo del cielo para la tierra. Dios trajo el gozo en la persona de su Hijo. Hermanos queridos, para nuestra mente finita, ver al Creador del universo ceñido en los límites de un recién nacido, durmiendo en un establo, es imposible pensarlo. No entra. ¿Cómo el Creador de todo tuvo que ser envuelto en unos pañales? Atención. Lucas 2, 10 y 11. Esta, querido hermano, este es uno de los cuadros más bellos de la manifestación del gozo que se conoce. Este es uno de los cuadros más bellos, más hermosos de la manifestación del gozo que se conoce. Pero el ángel les dijo: no temáis. Usted sabe lo que significa para unos pastores. Están en la noche cuidando las ovejas, que de momento se aparezcan ángeles en el cielo. Tratemos de usar el mayor don que tenemos, el don de la imaginación. Tratemos de que usted es un pastor que está en la noche cuidando el ganado, las ovejas, a estos pastores, y de momento el cielo se ilumina. Algunos de nosotros saldríamos arrancando, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Lo primero que le dice: no temáis. ¿Por qué le dice no temáis? Porque tenía miedo, naturalmente. ¿Y quién no tendría miedo cuando nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de manifestaciones? Yo nací en una iglesia donde había constantemente liberación de endemoniados.
permanentemente. Entraba gente endemoniada y teníamos que liberarlo. Muchos de ellos se convirtieron al Señor. Espíritus de alcoholismo, de prostitución, una cantidad de cosas, hermano, que vivimos. Nos acostumbramos a que pasaban cosas así. Teníamos gente preparada para eso, a la que Dios le había dado dones. No era extraño. No era extraño que la gente se salvase constantemente. Salvación permanentemente, como ocurre acá. Pero hay lugares que tú no ves a alguien salvado en años y la gente se acostumbra, que esa es la vida normal. No hay manifestación de gozo, de alegría, no hay expresión de júbilo. Lugares donde tú levantas la mano y viene alguien para decir si tú necesitas algo. ¿De verdad? No hay una expresión. Cuando Dios está en un lugar, usted sabe que algo está pasando allí. Yo creo que cuando Dios está en un lugar, hermano, usted no puede permanecer impávido, como que no hay nadie, porque se puede transformar en un eslogan: Dios está aquí. Pero cuando Dios está en un lugar, nadie queda indiferente. Cuando Él fue a la casa de Zaqueo, Él no le dijo: Zaqueo, arrepiéntete, devuelve la plata que has robado. Él dijo: si yo he robado, lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Eso ocurre porque se despierta la conciencia de que el que está ahí es santo. Pedro le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cayó de rodillas: apártate de mí, apártate de mí. El centurión le dijo: no, no soy digno de que entres en mi casa. Algo ocurre cuando Dios está en un lugar. Algo sucede. No puedes estar jugando jueguitos en el teléfono. Algo sucede, o caemos de rodillas o nos levantamos con nuestros brazos en alto a glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Por eso el ángel le dijo a estos pastores: no temáis, porque el ángel tiene que haber visto el temor en el rostro de estos hombres. Y mire la noticia que le dice: porque he aquí, os doy nuevas de qué. No, pero lo vamos a hacer bien. Os doy nueva de gran gozo. Pero no solo nueva de gran gozo para ustedes, sino para todo el pueblo. ¿Y cuál era la nueva de gran gozo según el verso 11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Aleluya! ¡Yes! Esas eran las nuevas de gran gozo que venían del cielo para un hombre que estaba en la oscuridad, en las tinieblas, perdido, apartado de Dios. Las nuevas de gran gozo que llegaron hasta tu vida, y que ese Salvador ese día nació en tu corazón y te cambió el corazón de piedra y te puso un corazón de carne y te dio agua viva para que lo honres, para que vivamos para Él, para exaltarlo, para glorificarlo. ¿Cómo no hemos de cantarle a un Dios tan poderoso, tan extraordinario? ¿Cómo no hemos de adorarle a Él? ¿Cómo no hemos de honrarle? Esa noticia que el ángel dio a los pastores en el campo es el eco sublime de la sinfonía celestial de la salvación. Este Dios
amamantado por la criatura humana, este pequeño Jesús. Vino a la tierra para librar a los hombres de su manía de ser dioses. Mira, el hombre quiere ser como Dios, y Dios se hizo hombre. El hombre quiere ser grande, y el grande se hizo pequeño. El hombre quiere ser servido, y el dueño de todo se hizo servidor de los hombres. Aleluya. ¿Cómo no voy a amar a mi Cristo? ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no lo voy a honrar? ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a estar contento y feliz de ser su hijo? Si este Dios es extraordinario, maravilloso, único, sin igual. ¿Cómo no le voy a cantar con todo mi corazón? Él le dio sentido a mi vida. Mi identidad que estaba deshecha, perdida, donde andaba buscando en cualquier cosa tener una identidad para ser aceptado, Dios la cambió completamente y me dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo eternamente y para siempre, tú eres mi hijo, nunca te dejaré de amar, nunca te he dejado solo, nunca he estado solo, siempre mi diestra te ha sustentado y te ha sostenido, siempre has estado en mi regazo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aleluya. La presencia de este Dios Salvador, manso, humilde, trajo salvación completa y perfecta. Debe ser la mayor causa de nuestro goce. Vivimos, hermanos, embriagados por ser especiales, por ser reconocidos, y terminamos abatidos en un mundo de disgusto, de maldad. Mire, mi hermano, usted no tiene que andar buscando agradar a alguien. Agrade a Dios. No tiene que andar buscando que alguien lo reconozca, que alguien lo acepte. Ya Dios, el Eterno, el Sublime, el Alto, el que habita en la altura y la santidad, ya Dios lo reconoció a usted como su hijo. No importa dónde usted viva, no importa su apellido ni sus logros académicos, anoche participamos de nuestra reunión en Chile y teníamos a nuestra hermana misionera en la India y ella está trabajando. Ustedes saben que en la India es por castas. Ella trabaja en la casta más baja de las más bajas de las más bajas y está trabajando con gente que no sabe leer ni escribir y le está enseñando a leer y a escribir. Yo les conté a ustedes que a ella se le murió su esposo y quedó viuda con una hijita de 12 años ahora. Y ella quiso volver a Chile y la gente de la India le dijo: ¿y ahora quién nos va a seguir enseñando de Dios? Ella ha estado 2 meses en Chile recorriendo el país y ella lo llaman todos los días porque la gente que ella atiende no conoce la distancia que hay entre Chile y la India. En estos días, el próximo 25 viene desde Santiago de Chile a Nueva York, de aquí va a estar 4 días y de aquí se va a la India. Y todos los días la llaman y le reclaman: vente, vente, que te necesitamos, te necesitamos. La gente corriendo para conocer al Señor. El gozo del cristiano es estar revestido de la vida de Cristo en nosotros. Si vas a hacer algo para Dios, te pido un favor, hazlo con gozo.
Si vas a estar en la puerta, hazlo con gozo. El gozo es contagioso. No tengo nada que reírme. Aleluya. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Tremenda noticia. Esas eran las nuevas de gran gozo. Para alguien las nuevas de alegría es: te van a subir el sueldo. Para nosotros es que nació en nuestros corazones el Salvador del mundo. Y por supuesto, no vendría nada de mal un aumento de sueldo. Nadie se niega en eso, ¿verdad? Amén. Si el Señor lo permite, to be continued. Pastor, no tengo ninguna razón para celebrar. ¿De verdad? ¿Ninguna? ¿De verdad que no tienes ninguna razón para celebrar? ¿Alguien aquí tiene una razón para gozarse en el Señor? ¿Alguien en la televisión, en YouTube, en Facebook tiene una razón para gozarse? Concluyo diciendo que, mi hermano, no significa que siempre vas a andar riéndote. No es así. También Jesús dijo: lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Si algún pariente tuyo, hijo de Dios, partió a la presencia de Dios, no es motivo para andarse riendo, ¿verdad? Pero sí, lo que te debe producir gozo es que acabó su carrera y que un día lo volverás a ver. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. El gozo mitiga el dolor, mitiga la tristeza. Saber que si fuiste una mujer abandonada, criaste a tus hijos con mucho esfuerzo, Dios nunca, nunca te dejó. ¿Por qué lo sé? Porque estás aquí. Porque eres de las tantas mujeres que luchan por sus hijos. O si fuiste un hombre abandonado, porque también los hombres son abandonados, y criaste a tus hijos con mucho esfuerzo, déjame decirte que no hubiera sido posible si Dios no hubiera estado en el asunto. Si tu esposo o tu esposa partió, déjame decirte que el gozo del Señor es tu fortaleza. Aférrate a Dios, que no queda mucho, queda poco. Para nada, Cristo viene. Algo que el Señor trajo a mi memoria. A los que están viviendo un proceso, escuche. A los que están viviendo un proceso que no entienden, que no saben,
¿Por qué ocurre? No dejes de adorar. No dejes de exaltar. No dejes de alegrarte en el Señor, aún en medio de tu oscuridad, en medio de las lágrimas y del dolor. No dejes de levantar tus manos al Eterno. No dejes de expresarle tu amor. Señor, lo entiendo por lo que estoy pasando, pero no cesaré de adorarte. No cesaré de creer que tú eres bueno siempre. Siempre, Señor, aunque llore abundantemente, toma esas lágrimas, Señor, y ponla en tu redoma y vuélcala sobre mi cabeza en bendición. Susténtame con la diestra de tu justicia. Padre, gracias. Gracias por esta noche hermosa que nos has permitido adorarte. Queremos volver a nuestros hogares llenos de gozo, de regocijo, de contentamiento. Queremos pedirte que recibas la ofrenda que te hemos dado esta noche. De los mismos cánticos que tú nos diste, de las mismas habilidades que tú nos diste, de la misma palabra que tú nos diste, hemos dispensado al pueblo. Sosténnos, Señor, con tu amor, con tu gracia y tu poderío, especialmente a los que están sufriendo, a los que ven cómo se apaga la vida de un ser amado, a los que han perdido a alguien. Llénanos de gozo esta noche por medio de tu Espíritu, porque nosotros no lo podemos producir, Señor. Eres tú, Señor, en nuestra vida. Tú en nosotros la esperanza de gloria. Gracias, Padre. Recibe esta reunión en tus manos y tu nombre sea muy glorificado desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.